Estamos en el fuerte St. George, isla de Grenada. Aquí en este lugar, el 19 de octubre del año 1983, fue asesinado uno de los líderes intelectuales orgánicos más importantes en la historia del Caribe del siglo XX. Su nombre, Maurice Bishop, quien en el año 1979, con su movimiento independentista Nueva Ojoya, va a dar un quiebre al sistema colonial inglés en el Caribe. Maurice Bishop, a partir del año 1979 hasta el año 1983, va a iniciar unos cambios radicales en la isla, caracterizado por unas políticas sociales profundas, reivindicación de la soberanía y una lucha antiimperialista. Bishop hace contacto con Cuba y con el bloque soviético para fortalecer su proyecto independentista. Invita a los cubanos a construir un aeropuerto en ese mismo año, 1983, hacia el este de la isla, pero esto lo toma Riga como si que se estuviera creando una base soviética, un poco lo que pasó en Cuba con la guerra de los misiles. Pero en esta oportunidad, Riga promueve desórdenes en la isla, desestabilización en la isla, desabastecimiento, guerra mediática. Esto, por supuesto, va a llevar que un sector del gobierno se ponga a favor del imperialismo norteamericano. Ese sector toma a Bishop ese 19 de octubre, lo trae aquí junto con su esposa y sus fieles acompañantes y es asesinado. Eso, por supuesto, marcó una impronta en la historia libertaria del Caribe. Maurice Bishop permanece en la historia de los pueblos dignos del Caribe.